Hola, ¿cómo están por allá? Fernando Palomo y Mario Kempes con ustedes en vivo. Por allá muy bien y por acá también perfecto. Llegamos al momento que con un empate se puede ascender. Tiro libre tras un fallo tempranero. De cabeza, bien, arquero sin el rebote. Entra en zona de peligro. Busca compañía, Torres. Con esto rompe el empate, se viene. Brillante el arquero. Moya. La tiene y está. Y otra vez el banderín levantado. Otra vez posición adelantada. Decile que espere un poquito. La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. Torres. Se acerca zona de ataque. Tiro libre y a muy buena distancia. No logra meter un buen centro. Ha perdido la pelota. Rubio. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. ¡Opa! ¡Qué buena pelota que ha metido! ¡Es un artista! Papadopoulos. Se ha equivocado en el traslado. ¡Qué habilidad! ¡Jiménez! ¡Está! Es evidente, Mario, este gol ahora le da más tranquilidad si cabe. Un punto necesitan. Están consiguiendo los tres. Están consiguiendo los tres. Yo creo que es merecido por el partido que estaban haciendo. No se habían tirado atrás, ni mucho menos. No buscaban simplemente el empate, sino que buscaban la tranquilidad de este gol. Muy buena manera de reaccionar. Se juega el fútbol con las manos ahora. La pelota que se escapa para otro lateral. Torres. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Lucas. John. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. El centro es tapado. Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. Va a disparar al arco. Pudo hacer mucho más. Santom. Papadopoulos. Juegan por afuera para crear espacio por adentro. Ha marcado la falta. ¿Sacará alguna tarjeta? El árbitro que le saca la tarjeta amarilla. Levantaron la pelota, pero no había nadie para recibirla. Tienen la pelota ahora. ¿Qué podrán hacer con ella? Close. A jugar el fútbol con las manos. Ramírez. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar.
Quizá por acá encuentra la oportunidad. José. Santos. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio. Formidable lo que ha hecho este defensor tapando el centro. Y la pelota que se escapa por el fondo para el tiro de esquina. Rubio. Entra el jugador y quizás tenga una. Esta es buena para meter un servicio peligroso. Ahí va a salir con la chimbomba manejada, sí señor. Ahí le llega, recibe la marca. Vaya la que tuvo que hacer para quedarse con la pelota. Schweinsteiger. Y el traslado que quede un rival. Transporta la pelota a zona de ataque. Matri. Ahí le va a dar. Era para hacerlo, Mario, se le escapa. Qué pena, y podía haber acortado la diferencia. Jiménez. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Ramírez. Ataque y recibe apoyo. Una enorme oportunidad en este tiro libre. Ha sido irresponsable en esa barrida. Le ha dado con todo al contrario. ¿Y qué otra opción tenía el referí? Bien dentro el defensa. Papadopoulos. Busca un carril por afuera. El árbitro le está sumando 4 minutos. Ojo que se viene y bandera levantada. Se acerca zona de ataque. Buen disparo. Hasta parece fácil con un arquero así. El árbitro se fija, están todos en la cancha. Arrancamos. Ahora ya tiene la pelota, ¿y qué hace con ella? La pelota que abandona y saque de manos. Papadopoulos. Por fortuna, Mario, ha sido un partido muy diferente al que nos imaginábamos. Bueno, sí. Nunca pensamos que podía haber esta gran diferencia entre uno y otro. La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. Mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. Se viene un lateral. José. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de toque y toque. Esa pelota es para el defensa.
consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota, habrá tiro de esquina. ¡Matri! ¡Pega en el palo! Enorme el despeje para alejar el peligro. Del lateral acaba la pelota en el contrario. Entra el jugador y quizá tenga una. Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Moya. Se ha jugado mucho en la entrada, el balón sale disparado. Ahí es donde se puede jugar, ahí la puede jugar. Será el defensa quien se quede con la pelota. Esa pelota que se va, lateral. Aquí puede haber una oportunidad. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Rubio. Gallardo. Pierde. Hay que estar más atento en la próxima, no hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Mirá lo del asistente, levanta la bandera, fuera de juego. Solamente la mano la tenía delante del contrario. Schweinsteiger. Jiménez. Deja atrás a la defensa, se viene Papadopoulos y entra. ¡Gol! Este equipo está trabajando por una victoria clara que evite cualquier sorpresa desagradable en los últimos partidos de la temporada. Y por ahora la pizarra 2-0. Lleva la pelota a zona de peligro. Queda la pelota suelta, ¿quién lo quiere? Detiene bien esa posibilidad de ataque. Matri. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. Muy buena acción del defensa para aguantar esa pelota. Moya. Papadopoulos. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Creo que nos adelantamos, los contrarios ahora sí llevan el balón. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hace? Ya tiene la pelota que no quema. Va al área, manos. Y el arquero que llega a meterle el puño. Le pega, le pega. Este equipo, Marito, tiene todo para aumentar la ventaja. Papadopoulos. Jalet. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Un córner para prolongar el ataque. Se viene un saque de arco. Papadopoulos. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Quedan 15 minutos en este partido. Frente al arco, toca, toca, tiki, taca, no hay espacio. Gallardo. ¡Epa! ¡Este es buena! La pica. Schweinsteiger. Mete las manos el arquero y se queda con el balón. Klose. Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se la lleve. Se está terminando el partido y parece que la pelota se le escapa. Transporta la pelota a zona de ataque. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. Va a tirar la pelota para afuera.
Una pelota filtrada, espectacular. Se queda con la pelota en un costado. Bueno, parecía buena y termina todo en nada. Y después de la entrada, la pelota lateral. Papadopoulos. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Con la mano están regalando el balón hoy. Mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. Aquí puede haber una oportunidad. Sin problemas el balón para el arquero. Solamente caminando llego a esa pelota. Ahí está la pelota de cualquiera. Entra en zona de peligro. El partido que llega al final.